Hola, bienvenidos al canal Cuatro Avanzado. En este reporte especial de una hora vamos a hablar sobre cómo los gentes indígenas de Nicaragua que vivieron antes de Cristóbal Colón. Vamos a entrevistar a un arqueólogo que ha encontrado los restos fósiles de ellos y también ha encontrado a los indígenas de Nicaragua por muchos años y es uno de los mejores exportes de este tema. Ahora vamos a ir a Jacobo con el reporte de campo sobre el fundo Nicaragua indígenas y sus estilos de vida. Jacobo. Ahora voy a hablar sobre la gente indígena de Nicaragua. El nombre fue derivado de Nicareo. Este fue el nombre de la tribu que vivió en las costas del lago Nicaragua antes de la conquista española de las Américas. A finales del siglo XV, al oeste de Nicaragua fue habitado por varios pueblos indígenas, posiblemente relacionados con la cultura y el lenguaje a los grupos indígenas de México. Ahora tenemos unas entrevistas con un historiador y un arqueólogo. Ahora Patricio entrevistará a un profesor de arqueólogo y las gentes indígenas de la Universidad de California, Los Ángeles. Jeff Taylor. Jeff ha ganado 2 premios de sus estudios de las gentes indígenas de Nicaragua. Buenas noches, señores y señoras. Esta noche damos un vistazo a una cultura viva en la costa de Nicaragua. Hace muchos siglos, los nativos indígenas adoptaron las costumbres de la sociedad moderna y, en algunos casos y tristemente, olvidaron por completo su patrimonio hasta hace muy poco. Me senté con un arqueólogo para hablar de sus descubrimientos en el Mar Caribe, que él cree que estaban vinculadas son las raíces de la tribu de Nicaragua, los Garifunas. Hola, profesor Taylor, y gracias por venir y tomar tiempo de su agenda para hablar con nosotros. Oh, gracias. No se preocupe. Es placer es mío y quiero que la gente sepa más de la antigua herencia del pueblo Garifuna. Fabuloso. ¿Se la puede explicar a nuestros televidentes? Vale, hace un mes, mi equipo de trabajadores y yo descubrimos un naufragio de la costa de Nicaragua. 50 nosotros empezamos a levantar el barco. Resulta que lo que hemos descubierto era un barco español que se conectado directamente con la gente garifuna. Usted ve, los españoles se los utilizaron para llevar sus barcos a estas aguas para traer. Robaban a los españoles y una cosa que robaron eran los esclavos. Ellos los adoptaron su propia cultura. En muchos años, la gente y las tribus se unieron y forman a la gente que garifuna en la sociedad con la tribu de hoy. ¡Qué interesante! Oh, me olvidé. Lo siento, profesor, pero creo que nos acabó el tiempo. Una vez más, gracias por venir y responder a nuestras preguntas. Ahora, volvamos a Juan. El placer es mío, señor. Oh, sí, gracias por venir. Ahora, Patricio entrevistará a un profesor de Historia de la Universidad de Managua, Raúl Able. Raúl ha ganado un premio por una investigación de la cultura de las gentes indígenas de Nicaragua. Hola, gracias por venir. Hay mucha información de las tribus precolombianas. ¿Puedes hablar de las tribus y cómo se vivían? Sí, el descubrimiento del bosque nos ayuda a entender las vidas de los miembros de tribus precolombianas más. Pero hay mucha información de las tribus que debe ser compartida con el mundo. ¿Y cuál es la información? Todas las tribus no fueron salvajes o poco desarrollados, sino que fueron culturas desarrolladas similar a la cultura de los antiguos griegos.
las tribus como los aztecas y los mayas, que eran las tribus más grandes que ocupaban la zona en ese momento, después de la llegada de los españoles. Eran muy desarrolladas. Las tribus se dividían en reinos que negociaban con el otro, uno con el otro, por comidos y recursos naturales como el oro, al igual a los antiguos griegos y las ciudades-estados. ¿Todas las tribus en Nicaragua hablaban el mismo idioma, correcto? No. Cuando las tribus vivían en área mismo, todas las tribus no compartían un idioma común. Pero miembros de la misma tribu compartían el mismo idioma en la mayor parte. ¿Qué idiomas eran las más comunes? En las tribus grandes como los aztecas y los mayas hablaban idiomas mesoamericanos, pero las tribus de la costa hablaban idiomas diferentes que desarrollaron llegó porque eran únicas tribus que existen después de la llegada de los españoles. Porque las otras tribus murieron por enfermedades traídas por los españoles. ¿Y cuál fue la religión de las tribus? Cada una de las tribus tenía una religión diferente. Algunos adoraban el sol y algunos adoraban otros dioses. Interesante. ¿Cómo eran las vidas de los miembros de las tribus? Muchos miembros vivieron vidas como agricultores y cazadores, pero en tribus pequeños, los miembros fueron nómadas y cazadores y recolectores, muy similar a las tribus indígenas en Norteamérica. Una pregunta más, ¿qué logros hicieron las tribus? Las tribus grandes fueron de la piedra trabajadores fantásticos y construyen estructuras maravillosas sin el uso de instrumentos modernos. Y gracias por su tiempo. Buena suerte por su informe al mundo. Gracias, Jacobo y Patricio, por el reportaje magnífico de las gentes indígenas de Nicaragua. Y gracias, profesores Taylor y Avele, por la información terrífica. Para la próxima semana, nosotros habremos tenido un reporte de las artes antes de Cristóbal Colón en las Américas. Juan, un nuevo reportero, será un reportero de la reportaje. En el reportaje de la semana pasada, estuvimos tristes de un error grande. Las gentes de las que nosotros hablamos actualmente vivieron en Nuevo México en los Estados Unidos y no vivieron en el país de México. Un grande lo siento de todas las personas aquí a Canal 4 Avanzado. Mañana nosotros tendremos un reportaje especial para un reportaje especial. La señora Taub hablará a los estudiantes de español en los Estados Unidos y los beneficios de aprender dos idiomas. Después de este programa, tenemos amigos van a México por ver el primer canal de América Latina de televisión de todas las personas aquí a Canal 4 Avanzado. Por favor, sigamos nosotros en Twitter a Canal 4 Avanzado y Facebook a Canal 4 Avanzado para más actualidades del globo.